No es por nada, no es por nada, pero yo he escuchado un montón de gente que se queda de las carreteras aquí en Arizona y las carreteras están horribles. Yo tengo un dolor de espalda ya, de tanto brincar. Creo que alguien tiene que decir algo, alguien tiene que hacer algo, porque aquí las calles están demasiado, demasiado, pero donde quiera, en cualquier highway, cualquier carretera, las calles están todas chavas, de verdad. Miren qué belleza, qué belleza. No fuera por la calle que están todos los chavales. Ok, bien, pues, sí. el día de hoy eh, sí. quiero hablar de los 10 mejores consejos que yo le puedo dar a un chofer con poca experiencia, o sea, un rookie o un aspirante a sacar la licencia comercial. Así, miedo. Así que bueno, vamos a hablar de eso. Voy a buscar un lugar donde pararme para que podamos conversar tranquilo. Pero antes de empezar, dale like arriba y suscríbanse. No sean malos. Bueno gente, ya llegamos aquí a Georgia. Gracias a Dios, llegamos aquí. Domingo, son como las 11 de la noche. Um, quería yo pararme en un lugar temprano a... Uh, a poder grabar y sentarme bien con lucecita y todo pero bueno ya como vieron tenía el tiempo un poquito apretado son las 11 de la noche así bueno esta cargará para entregarla el, eh, el martes pero pueden me dijeron que podía entregarla hoy así que bueno vamos allá les voy a hablar eh, yo les dije que eran 10 consejos pero son 5 a lo mejor les puedo dar 10 pero el vídeo va a ser <laughs> super largo super largo so, eh. Vamos a darle cinco consejitos a la gente que tenga poca experiencia o lo que esté, estén pensando sacar la CDL. Así, así que bueno, vamos allá. Ok, so, vamos al Bisque. vamos al bambisquet Bueno, el primer consejo, consejo número uno, y este es más para las personas que aspiran a tener la licencia comercial, o sea que no están trabajando todavía, es qué compañía escoger. Bueno, a mí se me vienen a la mente unas cuantas en cuestiones eh, me baso en reputación y paga eh, yo cuando empecé empecé con una compañía que se llamaba Melton Truck Lines considero que es una muy buena compañía para empezar la paga es bastante decente y el entrenamiento es eh, súper bueno súper bueno ellos tienen una póliza que el entrenador duerme contigo o sea el, el camión tiene dos camas y Maneja contigo. Digo esto porque hay unas compañías que hacen más team que otra cosa. A veces, pues, tú estás manejando mientras tu entrenador está durmiendo. Yo considero que eso no está bien. Pero hay muchas compañías que lo hacen. Eh, para empezar, recomiendo a Melton. Trocklines, muy buena compañía. El entrenamiento es brutal, brutal. Eh, TMC. TMC es muy buena compañía, tienen muy buen equipo, eh, tienen trabajo, de hecho tienen eh, mucho trabajo, por lo menos eh, donde yo vivo en el este, eh, ellos tienen muchas cuentas de, eh, dedicadas y todo, ahí vas a, hacer, eh, vas a hacer dinero, ¿no? Y esa es una compañía, a pesar de que ellos cogen estudiantes, pero eh, he conocido mucha gente que lleva muchos años con TMC. Eh, es una muy buena compañía, no solamente para empezar, sino eh, si te gusta quedarte ahí. Ahora, eh, la paga es diferente, Melton paga por milla y eh, TMC es eh, porcentaje, paga por porcentaje. Pero eso voy a entrar un poquito más adelante. Eh, también pudiera yo eh, recomendar a Prime, a pesar de que no tiene una super reputación. Eh, pero no es mala compañía. Para empezar, no, ¿verdad? no sé mucho sobre ellos, pero sí he hablado con choferes y en verdad no cobran mal. Y lo mismo, hay mucho trabajo. Ellos jalan en una nevera ¿no? con, con nevera. Eh, Werner también. He escuchado eh, Werner, ¿verdad? que son compañías para empezar. No son compañías que pagan mucho dinero cuando tú empiezas pero sí puedes hacerle puedes generar dinero. Y acuérdese que cuando usted empieza, eh, por lo menos el primer año. No vas a tener un super trabajo. Ya después que tengas un año de experiencia, ahí donde tú puedes pedir dinero, escoger eh, la compañía que tú quieras trabajar eh, y así sucesivamente, ¿no? Mm. Ahora, rapidito. Presupuesto. Hacer presupuesto es eh, esencial. ¿Por qué? Porque es muy común en esta industria que. Empezando, puedes ganar unos mil dólares, a veces hasta menos. Hay compañías que pagan menos empezando, pero si te ganas unos mil dólares, pues para eh, mucho dinero. Por ejemplo, para mí, cuando yo empecé, era mucho dinero. Yo empecé de cobrar 400 dólares semanales a cobrar mil dólares eh, y todo es extremadamente costoso. La truck stop, todo es costoso. Eh, si tú consigues algo en Walmart en 5 pesos, en una truck stop lo vas a conseguir a 10. Se gasta mucho dinero en comida, desayuno, almuerzo, cena. Eh, se gasta mucho, se gasta mucho. y eh, como le digo? Si se... Eh, ¿Tú puedes cobrar dinero? Mucha gente dice, lo oh, si los choferes cobran dinero, lo que no saben es que los choferes trabajan 7 días a la semana, entre 12 y 14 horas al día, ¿no? Hablo de choferes que viajan a larga distancia, que eso lo más seguro que es lo que vas a hacer si tienes poca experiencia. Eh, te va a tocar viajar, no, no necesariamente, si puedes conseguir un trabajo local, regional, a lo mejor, pero lo más seguro es eh, que consigas un mejor trabajo viajando. Y para mí es lo recomendable, es lo más recomendable que hagas, así puedes tener experiencia eh, viajando eh, muchas horas, porque a mí al principio se me hizo bien difícil, eh, ya, yeah, yo creo que la primer, el primer mes yo... Eh, manejaba tres horas y me tenía que parar a descansar un rato porque mis ojos no podían y poco a poco ya tu cuerpo se va acostumbrando hasta que tú puedas hacer 11 horas de manejo súper fácil eh, pero sí eh, les recomiendo les recomiendo que, que vaya y viaje haga un año de viaje ya como le digo después puedes conseguir el trabajo que tú quieras definitivamente eh, vamos para el consejo número 3 ahora <laughs> so, es, es difícil que cuando consigas tu primer trabajo, eh, te paguen lo que se llama el 1099. Eso lo que significa para los que no saben es, eh, es como decir tú tienes que pagar tus propios taxes. No la compañía te coge y te dice: Mira, yo, yo te pago un 1099, y si tú haces dos mil dólares bruto a la semana, yo te pago dos mil dólares y tú tienes que sacar tus propios taxes. Yo no aconsejo eso para las personas que estén empezando porque. Es mejor que conozca la industria. Créeme que aquí, en esta industria, hay mucho, mucho truco. Hay mucho truco. No te aconsejo que hagas eso mientras te comiences. Es mejor que hagas un, w, o un W9 o como es ese? El, w, el W2, perdón. El W2. Eh, porque lógicamente, al muchas compañías, pagarte 1099. La razón número uno, aunque ellos no te lo digan, es para no darte beneficios. Eh, con un 1099 no tiene beneficio. Por ejemplo, yo tengo un 1099. Yo no me ofrecen seguro. Nada de eso Pero yo soy dueño operador En mi caso es diferente, ¿no? Yo mismo más seguro Y yo <laughs> Ay, Dios mío hoy, hoy no sé No sé qué va No sé qué, no sé qué me pasa no sé a okay. pero... <laughs> pero, anyways La moraleja de lo que le estaba diciendo eh, si, a, si le llegaran Si consiguieron trabajo Que sea 1099 eh, de dinero para sus tasas Yo cometí ese rol En el 2017 y hasta hace poco se me resolvió ese problema. Debía mucho dinero. Te sorprenderá a la cantidad de dinero que puede eso acumular. Tengo un amigo mío, ahora mismo debe 50 mil dólares en taxes. Por un año. Por un año. Nada más debe 50 mil dólares y tiene, olvídate, tiene un pedo terrible. Eh, so no le aconsejo que coja un trabajo 10.99 10, mientras comience. Ahora eh, lo mismo es. Como eh, yo, yo recomendé a TMC, porque es buena compañía, TMC paga por porcentaje, yo no recomiendo que empiece ganando por porcentaje, porque vuelvo y lo repito, hay mucho truco, mucho truco en la industria. Yo, inclusive como dueño operador, eh, la compañía que estaba anteriormente, me estaban robando, me pagaban porcentaje, se supone que me pagaran un 88%, <laughs> y en realidad yo creo que era como un 75%, que me estaban pagando, como un 75%. Eh, porque me robaban, me robaban. So, preferible, colmilla, cobra colmilla, un eh, W2 y aprende, mano. You know, ese, 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 de hecho, ese es el cuarto consejo. No quiero entrar, estoy brincando tiento al lado. Ese es el cuarto consejo. Eh, aprende, escucha. En, por lo menos en tu primer año, tienes que ser lo suficientemente sabio para eh, saber. O escoger lo bueno y lo malo. Lament te digo esto porque lamentablemente en esta industria, no voy a decir todo el mundo, pero la mayoría de los choferes quieren saber más que tú. Aunque no sepas nada, siempre quieren saber más que tú. Eh, entonces mi consejo es que aprendas lo bueno y lo malo lo vayas desechando. Pero escucha todo. Escucha todo para que tú sepas después lo que está bien y lo que está mal. ¿no? Así que consejo número cuatro. Importante. Escucha y aprende. Manejar un camión no es que sea difícil, pero es una responsabilidad. Tú tienes una carga de 80 mil libras, bajas 70 millas por ahí, es una responsabilidad, no es lo mismo que manejar un, un, un camión, no. En, esto, en este trabajo se supone que seas profesional, no solamente, de boca, no solamente de boca, sino porque aprendiste, ¿no? Para Si tú estudias, quieres ser el doctor, quieres ser lo que sea, tienes que estudiar y aprender, no, es lo mismo aquí. Escucha. Es súper importante y lo sigo diciendo y lo voy a seguir diciendo hasta que se acabe el video, que ya mismo se va a acabar porque me falta un consejo. Pero escucha, escucha. Bueno, para el consejo número 5 está eh, diferentes cosas. No quiero empezar primero con ser cortés, ser cortés en la carretera. Eh, no andes haciendo cosas que no debes hacer Cortando los camiones Ni poniéndote con los carros Porque los carros te van a hacer cosas que te molestan Te van a hacer cortes y todo esto no, Déjalo, los carros Si tú los dejas se van a ir Se van a perder Porque ellos son mucho más rápidos que tú Se van a perder de uno Así que siempre sé cortés eh, Sigue las reglas, ¿no? Eh, y te va a ir bien Te va a ir bien eh, La razón por la que le digo que sigas las reglas Es porque es importante Es súper importante Tu récord choferil es todo es todo si tienes un récord chofer malo una compañía buena no te va no te va a coger y la compañía que te cojan no te va a pagar mucho dinero eso siempre sigue las reglas y como les dije eh, sé cortés no es importante seguir sí, para resumir todo es eh, definitivamente una buena industria donde puedes ganar bastante dinero no eh, yo, en mi opinión, yo creo que es una de las industrias que más paga dinero sin tener un eh, nivel alto de educación. Eh, pero sí, mano, eh, es, es buen trabajo. Para mí es, es un buen trabajo. A mí eh, me encanta lo que hago. Viajo de costa a costa, veo todo, pero no es un trabajo fácil. Eh, para nada se trabaja mucho. Si viajas como yo, vas a trabajar 7 días a la semana, eh, a 12, 14 horas al día van a haber semanas buenas y semanas malas vas a estar lejos de tu familia y todo no se gana bien pero eh, se sacrifica mucho lamentablemente en esta industria se sacrifica bastante y eso es algo que tienes que tener en mente verdad que ser el camionero no es solamente yo oh, me monto en el camión y ah, va a conocer Estados Unidos y todo al principio sí es así pero después no después ya pues es un trabajo un trabajo duro hay veces que estás cansado y, y no sé, te acuestas un ratito, una hora y lo sigues y cosas así. No, eh, todo por, por hacer dinero, porque ese, ese es mi moto. Yo digo, yo se lo digo a mi despacho. Yo, yo estoy afuera en la calle y es para hacer dinero. Y si estoy un día sin hacer nada, me pagas, aunque no haga nada. <laughs> yo no, know. porque bueno, estoy lejos de mi familia y todo. Así que bueno, hasta aquí dar este video. No, gracias, muy largo. Ya creo que lo hice muy largo. También se me escaparon un par de cosas. Quería hacer el video un poquito más presentable, más bonito. De hecho, había escrito un par de cosas que quería decir. Pero al final decidí hacerlo así: a capela. <laughs> más original, pienso yo. <laughs> así que nada, mi gente. Si les gustó el video, suscríbanse Denle like para que me apoyen también en las, eh, eh, en las redes sociales. Y, no, y sus comentarios. Siempre serán bienvenidos, sean buenos o sean malos. Déjenmelo saber. Así que nada, mi gente, cuídense. Y por último, eh, pero no menos importante, la salud. Es muy fácil ponerte gordo en esta industria porque estás todo el día sentado, manejando, manejando, manejando. Eh, y puedes ganar peso rápido. Así que la salud, bien, muy importante, muy importante la salud. Eh, siempre... Eh, Hacer ejercicio caminar es importante. Yo miren lo que tengo. Déjenme ver si lo puedo hacer aquí, rapidito. Miren con lo que ando aquí. Miren, de vez en cuando lo uso. No voy a decir que lo uso todos los días, pero sí lo uso de vez en cuando. Eh, cuando puedo camino, ¿no? Aquí en, en, en la compañía donde yo trabajo, de vez en cuando hay que descargar. Y todo, ¿no? Y yo lo hago feliz y contento porque para mí eso es eh, ejercicio. Así que bueno. Como les digo, muy importante, muy importante, muy importante.